L'Iber AG Palma va donar un cop d'efecte a l'eliminatòria de quarts de final després de guanyar ahir a la pròrroga el Palacio de los Deportes de Granada. El conjunt de Félix Alonso va ser capaç de treure endavant un partit molt complicat al temps extra a la pròrroga amb una gran aportació de Fran Guerra, que va arribar als 18 punts i 11 rebots amb 28 de valoració. El pivot canari va ser molt important en la remuntada del Palma, que va ser capaç d'aixecar 10 punts en contra de desavantatge al primer quart. L'equip de Félix Alonso queda ara només una victòria de poder accedir a la Final Four de Bilbao i intentarà tancar aquesta classificació el proper diumenge al Palacio de los Deportes. Creo que ha sido un partido realmente duro, en el cual se ha notado mucho la tensión de ambos equipos, la tensión de saber que era un punto dentro de la eliminatoria realmente importante. Y ha sido un partido con porcentajes realmente muy malos. Yo creo que ellos en cierto modo han tenido el control del ritmo del partido la mayoría del tiempo, hasta el final, que nos hemos puesto por delante y hemos tenido la opción de ganar con ese último tiro de Boris Barak. Es una victoria de mérito, hemos luchado hasta el final y bueno, la hemos sacado, que era lo importante, y veníamos a eso. Y bueno, estamos muy contentos, pero bueno, aquí no se acaba nada, así el camino sigue y tenemos que ir a por el domingo y descansar ahora, que es lo más importante. I, bueno, seguir. Malgrat aquesta victòria, Félix Alonso no dona per mort al Granada i recomana prudència de cara en aquest quart partit, que podreu seguir en directe diumenge a partir de les 7 aquí a IB3 Televisió. Lo que tenemos que pensar es que tenemos la opción de ganar aquí en Granada el próximo domingo y cerrar la serie. Sobre todo recuperarnos físicamente. Yo creo que el equipo anímicamente, pues evidentemente, va a estar bien y que es consciente de la dificultad que nos vamos a encontrar el domingo otra vez.